¿Qué onda, Waze? Está prendido. Boy, first the Scarface suit, now this get up, man. The style has been strong this week. ¿Habla español, amigo? Solo un poco. Ok, entonces habla gringo, vamos. Por favor, un poco inglés primero. No, estás en México, respeta, habla español, mi hermano. You got to see Nate Diaz for the first time and kind of size him up. I mean, what were your impressions from that press conference? I mean, I've seen Nate before. We ran into each other here and there. We've both been in the sport for a long ass time, so I've seen him at a couple spots. My impressions were, let's go, man. Let's fucking fight, man. And I think he thinks much like me. You know, I got to do these press conferences. I got to do these things to make the money, put it in my pocket. But at the end of the day, I want to just fight, man. That's what I want to fucking do. That's what I signed up for. You know, that's what I love to do. You know, the face-off, you usually kind of keep your hands behind your back, stay cool like that. But, I mean, are you trying to glean anything or send a message with your body language or your eyes? I mean, is there anything that happens in that stare down? Of course. There's a million things that happen in that stare down. A million one things. My mind processes things at such a fucking fast rate when it comes to those moments, you know. What I, the information that I do get, though, is from myself. I can't tell you or nobody, you know. Fair enough. Did Dana show you the design of the belt yet? Have you seen No, I have no idea. They've kept it secret from me and from Nate. I have nothing. I know nothing of the belt, you know. We do know that The Rock's going to put it on the winner, though. What's your thoughts on knowing that that's confirmed now? Oh, it's confirmed. That's fucking awesome, man. Rock's a bad motherfucker his damn self, so that's a pretty cool thing, man. Last thing for me, I know you guys both have respect for each other, but when he kind of wanted to put this together, he said, yeah, y'all are both gangsters, but you're not a West Coast gangster. What do you take from him saying that? Damn right I'm not a West Coast gangster. I'm fuck right, man. I'm from Miami, Florida. That's in the South. That's as South as you could go. I was raised by Spicks, by the Latin community, and that's what I am. I'm a Latin motherfucking thugged out motherfucker goon from Miami, Florida. That's what I am. Is it nice to sort of have a build-up where... More English? You don't speak Spanish either? No, español, mi hermano. ¿Estás en México? No mames, güey. ¿Qué parece un build-up a una pelea que no hay que hablar mucho? Simplemente... Eso es lo mejor, bro. Eso es lo mejor. A mí no es que yo tenga un problema hablando. Yo puedo hablarme, yo puedo expresarme. Pero muchas veces cuando la gente nomás está hablando para decir cosas, para que cosas negativas, especialmente no me gusta, porque esto no es un deporte negativo. Es un deporte de mucho conocimiento decide conocerte así, de conocer tu alma, tu espíritu, tus habilidades físicas y mentalmente. Todo eso de que tu madre es una estúpida y esto y lo otro y cosas así no tiene mucho espacio en el deporte. Yo sé que gente lo hace para generar dinero, para que la gente hable de eso, pero no se necesita. Y yo creo que con esta pelea le damos al ejemplo al mundo entero que si eres un buen peleador y haces tu trabajo, la gente te va a mirar, no importa lo que digas o no digas. Al fin, ¿qué pasó? Ya se había hablado que ibas a pelear contra Usman, luego ahora estás peleando contra Díaz. ¿Qué pasó en esa negociación? Usman dijo que no. Cuando le preguntaron a él, a mí me dijeron que sí. Me dijeron varios nombres. Uno de ellos fue Usman. Yo dije, ok, vamos. Peleamos por el dinero un poco. Un día habrá sido. Dije que sí. Le dijeron a Usman, esta es la pelea. Él dijo que no. Al él decir que no, dijeron, ok, si no peleas te vamos a quitar el cinturón, y empezaron a buscar a otra persona. Esa persona fue Nate Diaz. Usman llamó para atrás diciendo, yo quiero la pelea. Le dijeron, muy tarde, ya tenemos a Nate Diaz, un tipo que sí quiere pelear. Y ya, tenemos una pelea más dura que existe en toda la historia del UFC ahora en noviembre 2. ¿Por qué crees que Usman dijo que no? ¿Por qué tú crees que dijo que no, mi hermano? Ese tipo sabe que lo va a bautizar. Ese tipo nunca ha querido pelear conmigo. Él nomás puede hacer una cosa, oler pelotas bien. Él no puede pelearse. Él tiene su cara ahí. Él no quiere, ni cuando tiene chance de meter las manos, cuando tiene ya el tipo en el piso, no hace nada. No es que los luchadores yo no le tenga respeto. Yo tengo mucho respeto a la comunidad de luchadores, como a Habib. Yo tengo mucho respeto a él porque él trata de terminar las peleas. Él trata de meter las manos. Él trata de tocar a la gente. A alguien como Usman no lo respeto para nada, su estilo. De persona no lo conozco y lo que conozco no me interesa mucho de él. Esta pelea ha cobrado mucha vida y se ha hablado mucho. ¿Crees que el BMF belt de alguna otra manera es más grande que el título de verdad? Ya tú lo dijiste, es mucho más grande que el título de verdad. Hay gente que ha tenido ese título que eran campeones, que eran peleadores, que eran perros de verdad. Pero la gente que lo está en posición de ahora y la otra gente que piensa que debe discutir por él, esa gente no son peleadores. Lo que sí saben hacer es hablar y hablar y hablar. ¿Y por qué hablan tanto? Porque no pueden pelear. Pues Nate no está hablando, yo no estoy hablando. Estoy hablando aquí, pero no estoy hablando cosas más de él ni negativas. La pelea todavía se está vendiendo. Es la pelea más vendida de este año. Ya casi el evento completo está soldado.
y él y yo no hemos tenido que decir nada de las madres de los otros, ninguna estupidez así. Finalmente tenemos una pelea de gángster, no tiene que, como dices, decir cosas fuera de lugar. Es una pelea que a huevo. El público quiere ver, sencillamente, y vemos que ya traes bastantes municiones desde ahorita. No, y tengo más, esto es nada, el día de la pelea voy a estar con armas, armado hasta los dientes, listo para lo que venga. ¿Cómo te sientes físicamente, mentalmente? Físicamente me siento un poco gordo porque estoy aquí en México comiendo todos los tacos que veo. Ya me he metido 15 nomás hoy, como 10 al pastores y como 4 conchita pibil y no sé qué más me comí. Pero en realidad tengo que bajar de peso ya. Jorge, ¿qué dice de la división? Que la pelea que todos queremos ver es esta y que al campeón realmente pues no hay mucha gente que pide verlo. No, yo creo que su madre y su padre lo piden ver y ya. Y eso es porque no, él no se entrega, él no... Haz algo simple. Yo soy un peleador, pero además de eso, tengo que entretener a la gente. Si ustedes están pagando su dinero, que trabajan duro por la gente que hace construcción, la gente que corta gras, tienen que pagar dinero. Esa gente tiene una opción, quieren ver violencia. Y si quieren ver violencia, bueno, van a pagar por eso y no van a coger a él. No van a coger a esa gente que no se entrega al deporte, que no se trata de arriesgar, que quiere ganar por la cosa más chiquita posible. Yo no soy así, yo quiero ganarlo y quiero darlo todo. Yo me acuerdo mucho en abril de 2014, estaba yo contigo en Orlando cuando peleaste con Pat Healy. Me presentaste ese día Colby Covington, Colby estaba en esquina contigo. Han sido 5 años complicados. ¿Dónde está esa relación con Colby hoy? No somos amigos y tampoco no, nadie en mi audiencia, en mi público conoce a ese tipo. Eso no lo va a hacer famoso en esta entrevista. Ese tipo es un cualquiera, tú sabes eso. En esta pelea, que también tenemos el mismo día la pelea del Canelo, mucha gente prefiere ver tu pelea. ¿Qué le pueden esperar los fans a esta pelea que prefieren ver? Pura violencia, les prometo. Pura violencia, total, de segundo a segundo. Yo no voy a parar hasta que mi corazón pare o la pelea la hayan terminado, tú sabes eso. Esa es mi mentalidad para todas las peleas. En esta pelea es un poco más porque el contrincante mío tiene la misma mentalidad que yo. Me quiere destrozar por completo y eso me da el extra que a veces se necesita, que no he tenido en años, para motivarme, para levantarme más temprano, para acostarme más temprano, para comer un poco mejor cuando no estoy en México, más disciplinado. Prometes tan buen espectáculo que en tu última pelea no les diste oportunidad ni de beberle su cerveza. Ese era el plan. Yo quería que todos estuvieran pasmados, que les pudiera robar el arma por esos segundos, que todos estén ahí. Y el plan mío para esta pelea es lo mismo. Y el plan antes de la pelea con Ben, con Darren Till, llegué a hacer lo mismo. La gente estaba viendo la pelea y en un segundo se acabó. Y a todos les quité ese momento porque lo dejé frisado así. Es lo mismo que quiero hacer, dejar a toda la gente frisada. ¿Crees que es estrategia? ¿Es estrategia? Oh, siempre, en todas las peleas. Es estrategia bautizar a alguien y quitarle el arma. Es siempre la estrategia. Obviamente primero tienes a Nate Diaz de ganar ese el campeonato del cabrón más malo. ¿Qué seguirá para Jorge Masvidal? ¿Tienes la vista puesta ahora sí en el cinturón welter o tienes otro nombre pensado? Oh, tengo varios planes. Yo y el manager mío, no puedo decir ninguno de ellos ahora, pero todos lo van a ver en noviembre 2. So, estate seguro de que lo vean porque les voy a dar una vuelta a los planes de generalmente que existen. Va a ser algo... ¿Mucha sangre en knockout? Knockout tiene que venir. Sí, ¿qué significa, Jorge, encabezar la cartera en Madison Square Garden? Sé que eres muy fanático del boxeo. Obviamente el Garden es una de las casas importantes del boxeo. ¿Qué siente llegar en este, el momento más popular de tu carrera? No te digo el mejor porque tienes 10 años haciendo una gran carrera, pero encabezar una cartelera en el Madison Square Garden. 16 años profesional, ¿sí? 3 años y pico amateur, pero ok, te voy a perdonar. Peleas de campeonato de strike, pues peleas de campeonato de todos lados. Esta pelea es fenomenal. Si hubiera sido acá en México, si hubiera sido en MSG, donde hubiera sido primero en la pelea, el contrincante mío, que es algo que me gusta, las peleas que yo quiero, pelear con la gente más dura que existe. Cuando me ofrecieron la pelea de Ben Askren, yo le dije a Dana White y compañía, esta es la pelea más dura que me pueden dar, yo quiero pelear a la gente más dura para hacer mi legacy, ¿cómo se dice en español? Y me dijeron, sí, después de esta pelea te dejamos pelear por el título, pelea con este tipo. Yo le dije, men, yo quiero la pelea más dura. Mucha gente no me crió, tal vez estaban pensando que yo no quería pelear con él. 5 segundos después vieron quién yo soy. Yo llevo mucho tiempo en este deporte con muchas armas. No voy a dejar que nadie ahora me,
me saque de mi camino. Mi meta ya la tengo en mente por tiempo y lo voy a lograr, a las buenas o a las malas.